estamos cerrando todo nuestro ciclo informativo de los Juegos Olímpicos Río 2016. En esta ceremonia de clausura, nuestra gratitud a Carlos Rosa da Silveira, el segundo secretario de la Embajada de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, ¿se dice Estados Unidos de Brasil? ¿No? Se dice Estados Unidos de Brasil, pero ahora ya es República de Brasil. República de Brasil, gracias por la actualización. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a usted, Javier, Juan, a todos. Muchísimas gracias por la invitación y cuando ustedes necesiten, fue mi placer. Y que bien que todo corrió bien, ¿no? Gracias, Cristian, muy amable. Otro de los funcionarios de la embajada por acompañarnos. Gracias a ustedes, Javier, por la invitación. Eric, un abrazo a nuestro traductor. Muchas gracias, Javier. Gracias, Juan. Juan Roberto, un placer haber compartido esta ceremonia. Tenemos, antes de ir a comerciales, un detalle final, que es el detalle de gratitud que el canal Caracol, el equipo de deportes y noticias del canal Caracol, le ofrece a todos y cada uno de los televidentes que nos acompañaron durante todas estas jornadas en las que tratamos de llevarles con todo nuestro profesionalismo los más importantes detalles de la actuación de los deportistas colombianos, en especial los grandes atletas del mundo, cubriendo además los hechos más destacados de esta jornada olímpica que estaremos repitiendo, queriendo Dios, dentro de 4 años. Javier, gracias a usted, a todos los televidentes. Termina esta gigantesca transmisión ininterrumpida. Así es, de deportes y noticias. Sí, señor. Nos hemos llevado a ustedes las competencias y no solo eso, les hemos mostrado gran parte de lo que es la cultura de Brasil y lo que es la bellísima ciudad de Río. Vamos a ir a un corte comercial y nuestra despedida tiene una carga de emoción para todos ustedes.